con actividades y contenidos que se complementan para favorecer la formación de los maestros, de los estudiantes, de los profesores, de los educadores, de muy distintos ámbitos del conocimiento. Engarzados todos ellos para ofrecer una formación integral e integrada, como diría uno de nuestros ilustres profesores y maestros, como era el profesor Pérez Juste. Valoro especialmente este congreso por la temática que aborda, vinculada a la formación y actualización de los docentes de los distintos niveles educativos en el campo de las ciencias. Estos foros, estas jornadas y congresos, como quiera que sean muy importantes, no solo lo considero así, sino que considero que son urgentes, necesarios y que debieran de tener progresivamente una actualización y una periodicidad en su realización, porque creo que tienen gran valor añadido, como voy a señalar. Creo que una sociedad dinámica y cambiante exige del profesorado ámbitos y foros de reflexión, de análisis, para llevar a cabo los cambios, las innovaciones, la investigación, para actualizarse, para poner al día los conocimientos, para refrescar ideas, no solo en el ámbito disciplinar, sino también en el ámbito didáctico, metodológico, etc. Todo ello para responder a las demandas sociales y las demandas educativas que esta sociedad tiene en cada momento y impulsar el aprendizaje de nuestros estudiantes, cuyas características son distintas a lo largo del tiempo dependiendo de las cohortes que van cambiando y que progresivamente nosotros nos damos cuenta a lo largo de nuestra trayectoria profesional de cómo efectivamente cada grupo de estudiantes, cada momento, cada tiempo, cada temporada, nuestros estudiantes cambian sus maneras de ser, de pensar, de motivar, etcétera, etcétera. Por tanto, evidentemente, toda la reflexión que sea sobre el ámbito docente me parece que es muy importante porque va a constituir un elemento de actualización de esto. Observo con satisfacción la gran participación que hay de las numerosas comunicaciones, papers que se han presentado, de carácter muy diverso, y desde luego me siento muy satisfecha por toda la participación que los profesores de estos ámbitos de nuestra facultad han tenido para participar y colaborar en este evento. Evidentemente, como Facultad de Educación, como decana de la facultad, pues no puedo más que sentir pues muchísima satisfacción y mucho agradecimiento, porque creo que nuestra facultad, repito, debe de ser dinámica, debe estar actualizada, debe ser cambiante, debe actualizarse y debe renovar cada día y estar al día de todos los cambios que se están produciendo en nuestra sociedad y especialmente en el campo de la educación. Evidentemente, nuestra facultad evade y trata de huir de todas aquellas rutinas que eran propias de otras épocas. No vale enseñar pues como se enseñaba antes, no vale enseñar lo que se enseñaba antes. Y permítame, porque yo fui alumna en mis primeros años de mi abuela, que era maestra, y la recuerdo con muchísimo cariño. Pero siempre trato de establecer una comparación de qué aprendía entonces, de cómo lo aprendía, de cómo me enseñaba mi abuela, de cómo enseñaba a todos y cuáles eran, evidentemente, los ejes nucleares de la enseñanza en aquellos tiempos. Evidentemente, las operaciones básicas, yo con 6 años pues sabía dividir, porque claro, pues encima, además de que mi abuela ponía ese enfoque allí, pues yo la tenía en casa y la aprovechaba, ¿no? Y también pues recuerdo cómo enseñaba, ¿no? Y recuerdo pues formas que por supuesto están trasnochadas totalmente. Y muchas veces pienso que si ahora volviera de nuevo a la vida y viera que ahora nos podrían estar viendo en Australia, que podríamos comunicarnos, creo yo que diría, me voy a la tumba, que estos se han vuelto locos. Por tanto, sí que lo recuerdo siempre para ser, de alguna manera, recordar siempre el gran cambio que se ha producido y no olvidar de ninguna manera y no tener presente que evidentemente en nuestro actuar profesional
en nuestra actividad, en nuestro hacer, debe estar siempre presente el cambio, la actualización, la adaptación a nuestros estudiantes, la adaptación a sus nuevas maneras de ser, con un enfoque puesto en qué va a ser el futuro, para tratar, evidentemente, de introducir todos aquellos elementos más innovadores que potencien el aprendizaje del estudiante y para generar conocimiento, es decir, para introducir dentro de todo nuestro profesorado, el espíritu de generar conocimiento, no solo en el ámbito disciplinar, sino también en el ámbito metodológico. Una parte muy importante que seguro que todos los que están ustedes aquí lo tienen presente, porque evidentemente no solo cambia el contenido disciplinar, cambian también las formas de enseñar y evidentemente las nuevas generaciones en 10, 15 o 20 años exigirán formas distintas de hacer. Y sinceramente yo me planteo muchas veces si la educación debe de ser progresista, debe de adelantarse a los tiempos o debe ser prudente y esperar cómo se producen. No resulta el debate muy fácil. Yo recuerdo cuando todos los problemas de la interculturalidad derivados de la multiculturalidad, etcétera, pues nos pillaron muy desprevenidos con una falta de formación, de programas. Hoy en día hemos ido abordando, pero cuando ya teníamos el problema encima. Por tanto, tratar de intentar, a partir de los ejes que en este momento están presentes en nuestra sociedad, qué va a ser el futuro de nuestra sociedad, qué demandas educativas va a haber, etcétera, pues creo que también es un reto importante a los que los profesionales de la educación, en todos sus ámbitos, desde los niveles de infantil y primaria hasta los que son profesores de la universidad, evidentemente deben tener en cuenta para tratar de responder a estos retos, para tratar de adelantarse sin cometer imprudencias innecesarias, para tratar de evidentemente responder pues a ese cambio, a esas innovaciones, a esas demandas educativas y sociales que nuestra sociedad por el puro dinamismo genera. No les voy a entretener más con mis ideas, sí quiero asegurarles con todo mi sentimiento más profundo de la satisfacción que me genera que se produzca este hecho aquí. Creo que es francamente importante y espero que tengamos más años en que efectivamente estas actividades sean el campo de las ciencias, pero también invito a los demás a otros ámbitos que están presentes en esta facultad tan multidisciplinar para que realmente generen estos foros de reflexión, de análisis, de cambio, porque tenemos una gran responsabilidad de formar a nuestros estudiantes de este presente para el futuro. Estudiantes del presente para el futuro, para atajar, para abordar aquellos retos del futuro. Por ello, y teniendo en cuenta que estoy maravillada del fantástico programa que tienen y de la cantidad de participaciones, como ya he dicho, y del gran interés que creo que tienen justamente todas las ponencias, todas las sesiones del Congreso, quiero desearles de todo corazón que sean lo más fructíferas posibles, se generen debates, se impulse la reflexión, surjan nuevas ideas y proyectos, surjan también nuevos grupos de personas perteneciendo a facultades distintas, se fundan en grupos de investigación que tengan un carácter de investigación interdisciplinar, que evidentemente son mucho más ricos que lo que están, pues mucho más focalizados únicamente en un ámbito. Lo deseo de todo corazón. De nuevo, por tanto, mi felicitación a la organización, mi felicitación a todos los que han participado en ella y mis mejores deseos para que las conclusiones a las que efectivamente lleguen, pues tengan un impulso, lleguen a todo nuestro profesorado, produzcan y generen cambios para responder a esta sociedad que nos lo demanda. Muchísimas gracias a todos. Aunque son de facultades distintas, sepan que están en su casa, considérense que estén en su casa, estaremos dispuestos para ofrecerles todo aquello que demanden y espero sinceramente que cuando finalicen, pues ustedes puedan haber sentido justamente esta sensación de que la Facultad de Educación también es su casa. Muchísimas gracias. A continuación voy a dar la palabra a mis otros compañeros de mesa,
Concretamente, en primer lugar, le voy a dar la palabra, le voy a ceder, mejor dicho, a don Roberto Salmerón Sal, decano del Colegio de Doctores y Licenciados de Madrid. Aunque era Roberto. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. A mí me corresponde, en nombre de la institución que represento y de su Junta de Gobierno y de todos los compañeros, colegas de nosotros que están trabajando en estos momentos y están desarrollando su profesión en Madrid, el felicitarles y saludarles. Felicitar y saludar también a los o a las instituciones que hacen posible este cuarto congreso. En primer lugar, a la Universidad Complutense, representada aquí por la decana de la Facultad de Ciencias de la Educación, y también por Alfredo Baratas, representante y colaborador y responsable desde hace 4 años, desde la primera edición de estos congresos de didáctica de las ciencias. También al grupo EPINU, representado por María Elisa González Montero de Espinosa, que es el arma y el alma y el motor de este tipo de actividades y que se vacía en ellos y que además disfruta, aunque esté agotada y quede francamente exprimida por el asunto. Y luego también a la editorial Santillana, que desde el principio también, desde la primera edición, ha publicado las actas y las comunicaciones y que se gasta en este trabajo y en esta labor, en la que no le rinde dinero, al menos directamente, seguramente tiene algún retorno que tienen, no sé si calcula con exactitud. Pero muchas gracias porque la editorial Santillana, representada por Antonio Brandi, lo hace también muy bien y lo hace estupendamente y colabora desde el primer momento. Y desde el colegio les quisiera decir y felicitarles en nombre de los demás profesionales y de la profesión que tenemos necesidad de trabajar muy en serio para mejorar la educación española. El colegio, como ustedes saben, la profesión, nuestra profesión, que es una profesión muy especial y como decía la decana hace un momento, es transversal en muchos sentidos, pues el colegio, nuestra profesión, es también transversal. Allí aparecemos personas tituladas en ciencias, en filosofía, en humanidades, en muchas. Y tenemos en común la labor de enseñar, sobre todo en la enseñanza secundaria, aunque también en la enseñanza universitaria. Tenemos como una responsabilidad el sujetarnos a una ética y a una deontología profesional. Tenemos que intentar hacerlo bien de acuerdo con unas normas generales que nos hemos dado unos a otros. Y tenemos también que aprender unas técnicas didácticas, una manera de hacer las cosas que hay que ir perfeccionando y evolucionando a lo largo del tiempo. Y de lo cual son buenas expresión en estas 4 sesiones y en estos 4 días las más de 90 comunicaciones que todos ustedes han traído aquí. Algunas de ellas de Allende los Mares. No sé cuántas ni cómo, pero luego quizá María Elisa nos lo pueda explicar o cuantificar. Lo cual significa que al cabo de estos 4 años se han ido haciendo cada vez mejor las cosas y que podemos felicitarles a todos ustedes, a todos los que presentan las comunicaciones, tanto si están aquí como se incorporan en estas 4 tardes en las que se va a desarrollar el Congreso. Tengo que añadir también que la educación, siempre se ha dicho, se han dicho muchísimas cosas de la educación y por supuesto muchísimas personas, pero también es un arte, pero no un arte falto de rigor, no es un arte de estos en los que la improvisación, no. Y de ello también son buena expresión todas estas comunicaciones que ustedes presentan. El colegio, nuestro colegio, el colegio que todos nos ocupa o nos debería ocupar, porque saben ustedes que es obligatoria la colegiación, pero que en la práctica es voluntaria y probablemente entre ustedes pues haya unos cuantos colegiados y otros que no sean colegiados. Deberíamos estar mucho más unidos, como hacen los médicos, como hacen los abogados, y tener muchísima más presencia profesional y mucha más presencia y capacidad de influencia en las políticas educativas, en las que muy a menudo somos muy poco considerados. Hace 40 años, en el colegio, en 1976, una época pretérita ya, los que somos un poco más mayores lo recordamos, se lanzó un documento muy interesante que se titulaba Una alternativa para la enseñanza, enero de 1976, cuando la palabra alternativa y cambio tenían un significado por el contexto sociopolítico de la transición completamente distinto al actual. Hoy en día, y superados en muchísimas cuestiones y en muchísimos aspectos, no solo el contexto sociopolítico, sino también la técnica, la evolución de la educación, queremos lanzar desde el Colegio de Doctores y Licenciados de Madrid la celebración de un primer Congreso Nacional de Educación que no se celebra prácticamente desde nunca. En 1883, Reinando Alfonso XII, que fue el que lo presidió, hubo un primer Congreso Nacional de Educación y no ha vuelto a haber nada semejante. En aquel congreso se hizo un adelanto impresionante, aunque estamos hablando de una época, es la historia contemporánea todavía, pero es una época absolutamente pretérita. Pero allí, y sobre todo por influencia de la institución Libre de Enseñanza, se pidió la creación de un Ministerio de Educación, la institución pública se llamó entonces, se creó en 1900. Y gracias a eso, la frase aquella que Mingote recordaba, de que
pasas más hambre que un maestro de escuela, pasó a ser historia. Porque los maestros empezaron a cobrar del Ministerio de Educación y no de los ayuntamientos. La verdad es que han pasado 115 años o 120 y el mundo es completamente distinto. Pero nos parece a nosotros que es muy necesario ahora también que todos los profesionales de educación nos planteemos a través de un congreso y mucho más con la situación política de transición que estamos. Esta transición no tiene nada que ver con la de hace 40 años, pero estamos en una situación de transición, de inestabilidad, en una situación incierta en la que a nosotros nos parece que a la educación la van a volver, nos van a volver a utilizar como señuelo de votos de una manera que no es razonable, que no es razonable. Sería muy interesante que la clase política, la clase profesional, que todos nosotros nos pusiéramos de acuerdo, que intentáramos ponernos de acuerdo. Y nos parece que la celebración, no de un solo congreso, eso nos parece que desde 1883 hasta ahora se podían haber celebrado algunos más, sino de una serie sucesiva de congresos, nos podría ayudar muchísimo a que la profesión fuera mucho más o estuviera mucho más fortalecida y fuera mucho más y contribuyera de una manera mucho más eficaz y mejor a configurar esta nueva sociedad que las circunstancias nos va imponiendo y por lo tanto a informar y a ilusionar y a iluminar las políticas educativas y en cierta manera también las políticas sociales que marchan o que hacen marchar hacia el futuro a esta educación española. Y lo que ustedes hacen, me permito volver a felicitarles, es muy importante, porque la formación científica de la sociedad española hoy en día es muy pequeña, es muy mala, es muy mejorable, necesita urgentemente mejorar, probablemente en 1883 también, pero ahora mismo, con lo que adelantan las ciencias, que es una barbaridad, es increíble cómo la población media española tiene una formación científica bajísima y nuestros estudiantes de enseñanza media y nuestros estudiantes universitarios son ignorantes de una manera extraordinaria. La formación científica surge sobre todo de la enseñanza media, surge sobre todo de la etapa de la secundaria y del bachillerato, surge también de los primeros años de carrera. Es cuando surgen una de las cosas que hace también mucha falta en este país de cara al futuro, que son las vocaciones científicas. Cuando cada uno de ustedes enseña, cuando cada uno de ustedes se vuelca con el grupo de alumnos de secundaria o de bachillerato y consigue ilusionarlos con estos temas que en general suelen ser arduos y difíciles, lo que está haciendo es trabajar para el futuro de una manera impresionante. Enhorabuena, muchas gracias por su esfuerzo, en nombre de la profesión y del colegio profesional, muchas gracias por esas más de 90 comunicaciones que han traído aquí y esperamos, o yo tengo la ilusión, de que sigan ustedes esforzándose en esa línea. Muchas gracias. A continuación tiene la palabra doña María Luisa González Montero de Espinosa, coordinadora del área de ciencias del Colegio de Doctores y Licenciados y miembro del grupo EPINUT. Tiene la palabra. Gracias. Buenas tardes a todos y muchas gracias por vuestra asistencia. Me han presentado como coordinadora del área de ciencias del Colegio Profesional de la Educación y también como miembro del grupo EPINUT. El grupo, el Colegio Profesional de Educación es sumamente conocido, el grupo EPINUT no, y entonces, bueno, pues el grupo EPINUT es un grupo de investigación de la Universidad Complutense de Madrid, que fue acreditado en el año 2005 y que cuenta con profesionales del ámbito sanitario, como son antropología, antropólogos físicos, pediatras, nutricionistas, dietistas, etcétera, médicos, y entonces siempre junto con el CDL han apoyado este congreso. Como coorganizadora de este evento, os doy la bienvenida. En este evento, bueno, pues lo que se pretende es un intercambio, pretendemos hacer un intercambio de ideas, un intercambio de propuestas, de didáctica entre los docentes, que tanto del ámbito dedicado principalmente a secundaria, pero también visto desde el ámbito universitario. En esta cuarta edición, ha rebasado todas nuestras expectativas.
se han apuntado alrededor de 200 docentes, consta de 85 a 90 ponencias, y los docentes, los profesores, vienen de toda la geografía española e incluso hay gran cantidad de ellos que vienen de países latinoamericanos, como son Venezuela, como son Colombia, como es la República Dominicana, etc. Y ahora, pues un poquito me vais a permitir que me centre en las cuestiones propias que las he ido apuntando de la organización del Congreso para que recordaros una serie de cosas. Primero, en la página web del Congreso, que todos ya sabéis cuál es, podéis consultar en línea el libro de los resúmenes y o bien lo consultáis en línea o bien descargarlo en diferentes formatos, como puede ser EPUB, puede ser MOBI, AZV3, o sea que si no, os los podéis descargar perfectamente en vuestro, yo que sé, móvil, iPad, lo que sea. También podéis ver en la misma página las instrucciones para el envío de los artículos que se van a publicar en el libro de actas por parte de Santillana. El 1 de junio es la fecha tope para la recepción de dichos artículos. Posteriormente, esos artículos pasan al comité científico y entonces, y luego ya calculamos que la presentación oficial, tanto en papel del libro de actas del cuarto congreso, con los artículos aceptados, tendrá lugar aproximadamente en abril del 2017. Obviamente, todo eso, por parte del Congreso, recibiréis un email con la invitación para que vayáis y para que recojáis el ejemplar, etcétera, etcétera, a la presentación. Tercer punto que quería hablar con vosotros es leer la información relativa a esa excursión que va, a esa visita que va a haber al CNEAM en Balsaín el sábado 16 de abril. Ha habido ahí todos los que se han apuntado. Bueno, pues van a poder ir porque ha habido algunos que se han retirado, entonces prácticamente aunque estéis en lista de espera, podéis ir todos, incluso podría haber plaza para alguien más que si está interesado nos lo diga, etc. Es importante que leáis la información porque la salida será a las 8:45, pero no desde la puerta de esta facultad, sino desde la puerta de la Facultad de Ciencias Biológicas, esa especie de caja de cerillas alta, de la UCM, que está en la calle Antonio Novais número 12. Entonces, desde ahí sale el autocar. Como os he dicho, podréis realizar la visita todos los que la hayáis solicitado, aunque estéis en lista de espera. Se calcula que el autocar, la vuelta, saldremos de Balsaín a la 1 de la tarde y la vuelta tendrá lugar en el mismo sitio a las 2. Siguiente, me han estado diciendo que, por favor, cuando recojáis la documentación, reviséis en la lista de firmas el nombre, el apellido y el DNI o pasaporte, porque mañana van a empezar a hacer todos los certificados para traerlos en los últimos días y entonces para que estén todo en orden. Más cosas. Las ponencias, ya habéis visto que hay una serie de sesiones, las ponencias de cada sesión serán aproximadamente 10 minutos, de tal manera que al acabar todas las ponencias habrá un turno de preguntas sobre las comunicaciones que se han presentado en dicha sesión. Al mismo tiempo se dan, hay sesión aquí y en la sala de conferencias. Ahí está puesto exactamente cómo desde aquí se puede ir a la sala de conferencias. La persona moderadora de la sala de conferencias, que será el doctor Ángel Herráez, estará aquí más o menos en la puerta de esta sala, pues aproximadamente a las 6:30, a las 6:25, para que indicaros dónde es, pero bueno, ahí tenéis toda la referencia. Y lo último, para comentar todo lo relativo al Congreso, ahí tenéis en Twitter la etiqueta, con la etiqueta, ahí la tenéis, 4CD. Y ya por último, solo me resta daros las gracias, porque vosotros sois los que habéis conseguido que sea posible elaborar
esas propuestas e intentar que con ese intercambio de propuestas entre los docentes se mejore el nivel científico de nuestro país. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, María Luisa. Y damos la palabra ahora a don Antonio Brandi, representante de la Editorial Salciriana, que desde luego le agradecemos profundamente su colaboración con estas actividades. Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este salón de actos y a estas jornadas. Gracias. A ver, yo la verdad es que ya queda poco por decir. Creo que Marisa ha hecho un buen barrido de todas las cosas que había que había que contar. Todo apuntadito, como siempre. La verdad es que es un placer trabajar con ella en la organización de este congreso porque todo es facilísimo. Entonces, lo único que quiero es, bueno, hacer una pequeña nota con lo que comentaba Roberto. La editorial tiene un compromiso social importante y hacemos muchísimas cosas que efectivamente no tienen ningún valor venal y no tenemos a la venta. Y no solo me refiero a esto, me refiero a las Olimpiadas, me refiero a muchísimas cosas en las que estamos metidos y concretamente en el área de ciencias mucho, porque a mí personalmente, aparte de que me motiva, es que creo que la educación es prácticamente el único motor que puede cambiar una sociedad. Y bueno, pues sí, vendemos libros, obviamente, para eso trabajamos, pero tenemos una responsabilidad social que nos lleva a ir un poquito más allá. Y bueno, pues a ver, aparte de lo divertido que puede resultar esto, entonces, hecha esa pequeña aclaración, solamente quiero reiterar las gracias al CDL, reiterar las gracias a María José por alojarnos en esta sede tan estupenda, darle las gracias a dos entidades que creo que merecen la pena mencionar, que son la Real Sociedad Española de Física y de la de Química, que son las que han subvencionado nuestra visita del sábado para que salga gratis, hay que mencionarlos. Quiero agradecer también a tres personas que van a actuar de moderadores, a Lola Marrodán y a nuestros dos ángeles, Ángel Herraez y Ángel Esquerra. Y agradecer también al CNEAM, que nos acoge y que yo creo que nos tienen preparada una visita muy agradable a un centro que es muy interesante y a un bosque que es precioso, de lo mejor que existe en los alrededores de Madrid. Muy didáctico, se pueden hacer muchas actividades y creo que merece la pena ir. Hay plazas, como ha dicho Marisa, y os animo a que los que estáis apuntados lo pasaremos bien. He visto la previsión del tiempo, dice que va a llover, pero no mucho. Yo he ido allí con lluvia, he ido nevando, he ido en verano, he ido en todas las estaciones y es bonito y es precioso en cualquier momento y bajo cualquier circunstancia. Hay que llevar capucha, hay que llevar esas cosas, unas buenas botas y ya está, y se acabó. Y es así, y es un placer. Es un auténtico placer, así que os animo que no os desanime la lluvia, ¿vale? Porque realmente merece la pena. Y otra cosa a la que os quiero animar también es a todos los que presentáis ponencias, 10 minutos es muy poco tiempo. Aunque tengamos 5 minutos para hacer preguntas, aunque nos alarguemos un poquito y tal. Y yo creo que todos los que llevamos estas tres anteriores ocasiones en el Congreso, siempre nos quedamos un poco con ese sabor de boca que nos deja un poco insatisfechos porque siempre queremos saber un poquito más de algunas de ellas, más de otras un poco menos, pero todas resultan muy interesantes. Os animo a mandar los trabajos para poder publicarlos y tenerlos en extenso para poder consultarlos. De verdad, lleva relativamente poco, las normas son muy básicas y es muy fácil. Entonces, os animo. Sé que esto es más trabajo para mí, porque además lo edito yo personalmente. Entonces, creo que desde el primero, que ya ni me acuerdo de las páginas que tenía, hasta este último hemos ido duplicando el número de páginas. Si en este, después de animaros todos los 80 y tantos o los 90 ponentes que hay con ponencia, os animáis a presentarlo, a lo mejor hay que hacer dos o tres volúmenes, pero merece la pena, de verdad que merece la pena. Está en formato digital para poder descargarse, para que cada uno se pueda descargar su propia ponencia, tiene su ISBN, que todo el mundo me lo pregunta, ¿vale? Sí, tiene ISBN, es decir, sirve, puntúa y esas cosas, ¿vale?
Y hay libro físico, que eso ya es muy raro verlo en algún congreso, por cierto. Existe físicamente. Existe físicamente el del primero, el del segundo, el del tercero, existirá el del cuarto. Y si alguno tiene interés por tener algún ejemplar de alguno de los que no están ahí, que me lo diga y yo se lo mando desde la editorial. ¿Vale? El último agradecimiento es para todos los asistentes y, por supuesto, para todos aquellos que han traído sus trabajos, que tienen el altruismo de presentárnoslo, hacernos partícipe. Muchísimas gracias a todos. Por último, deciros que tanto Ángel, como Marisa, como yo, como el Colegio de Licenciados, estamos aquí para cualquier cosa que necesitéis a vuestra disposición. Muchísimas gracias y disfrutad mucho del Congreso. Gracias. Muchas gracias, Antonio. Tiene la palabra Alfredo Baratas, profesor de la Facultad de Ciencias Biológicas de la UCB. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, querida decana. Gracias a todos mis compañeros, aunque me han pisado los agradecimientos, por buena medida de los agradecimientos, pero hay dos que quería enfatizar a fuerza de ser reiterativo. El primero, por mi parte, es un agradecimiento expreso y caluroso a la Facultad de Educación. Cuando vinimos a plantearles la posibilidad de hacer este congreso aquí, lo aceptaron inmediatamente y desde entonces no han escatimado ningún esfuerzo, no han negado ninguna posibilidad de servicio a la organización y, por supuesto, a todos ustedes. A quienes conocemos la universidad, a veces esta universidad es un poco dinosaurica, cuesta moverse. Que haya sido las cosas tan fluidas y tan sencillas ha sido un placer, ha facilitado muchísimo el trabajo. Así que muchísimas gracias, María José, muchísimas gracias a la Facultad de Educación. Y el segundo agradecimiento es un agradecimiento, de verdad, casi un homenaje. Vamos a darnos un homenaje a pensar lo buenos que somos y lo bien que hacemos las cosas. No nosotros, sino todos nosotros, el conjunto de la gente que nos dedicamos a la actividad docente. Porque realmente lo hacemos bien. Honestamente, estamos muy acostumbrados a martirizarnos, a quejarnos, pero que realmente somos buenos, son ustedes buenos. La prueba es que muchos de ustedes han venido, vienen hoy aquí por cuarta, por tercera vez, repiten una experiencia que es una experiencia trabajosa. Y yo en ese sentido creo que somos un magnífico ejemplo social para un país que necesita ese tipo de ejemplos. El decano del Colegio de Doctores y Licenciados se refirió antes a la institución de la enseñanza, que es un órgano, yo creo, esencial para entender la cultura, la sociedad y la historia de nuestro país. A mí me gusta especialmente el pensamiento de Francisco Giner de los Ríos cuando hablaba de que el papel del profesor era educar e instruir, y era cumplir esas dos funciones. Y hay otra definición, un poco más pedestre, un poco más de andar por casa, pero que me parece absolutamente maravillosa de lo que es la educación, que la hizo un institucionista destacado, José de Castillejo. Castillejo, un día hablando con un ministro de la dictadura primo-riverista, le dice al ministro: vamos a hacer cientos de escuelas. Castillejo voltea así un poco su carrón y dice: ¿sabe lo que pasa? Que usted cree que una escuela es un edificio con un maestro dentro. Y yo creo, decía Castillejo, que una escuela, una facultad o un instituto, me da igual, un centro educativo, es un profesor, sus alumnos, rodeados de un edificio. Y yo creo que ese es un valor que tenemos que ensalzar, que tenemos que reivindicar como nuestro. Somos los órganos principales de la función educativa. Evidentemente es necesario, es bueno tener cañones proyectores, salas, etc. Pero el eje, la columna vertebral del proceso educativo es el profesor. Reivindiquemos eso, porque es que lo hacemos bien, sabemos hacerlo bien y lo hacemos bien cotidianamente. Yo creo que ese es un factor que de orgullo, no de orgullo bien entendido, de complacencia de nuestra actividad, que nos tiene que hacer salir a la calle animosos, levantarnos para ir a nuestra actividad y reivindicar nuestro papel fundamental en la sociedad española. En ese sentido, yo les quería dar las gracias, porque son ustedes
ese maestro, ese profesor de instituto, ese profesor de la universidad, que constituye el alma del proceso educativo. Nada más, muchas gracias. Yo quiero intervenir un momento para disipar cualquier tipo de duda y felicitar a la editorial Santillana por su responsabilidad social corporativa y que Antonio Medina no se sienta en ningún momento incómodo. Enhorabuena porque lo hacéis muy bien. Muchas gracias. Yo también en ese ámbito quiero agradecer a Alfredo las palabras que ha tenido, porque efectivamente nada más que nos lo propusieron, sabe que tuvo nuestra aceptación hace además muchísimos meses y hemos intentado responder al interés que creíamos que tenía este evento. Por eso he dicho que espero que se repita y desde luego, al menos mientras yo esté presente y seguro que los compañeros que me sucedan igual, desde luego nuestra facultad estará abierta a estos eventos, no lo dudes. Muchas gracias. Gracias. Bien, y ahora vamos a entrar a la parte pues, más importante, más sustancial, donde realmente aquí se va a aprender y se va a conocer. Así que en este momento pues voy a dar por inauguradas el sexto congreso de docentes de ciencias y voy a dar paso a la primera persona que va a dictar la primera conferencia cuyo título no puede ser más sugerente. Doña Alejandra García Frank, profesora de la Facultad de Ciencias Geológicas, impartirá la conferencia Rompiendo barreras en pos de una ciencia accesible. No sé si alguien quiere glosar su figura, pero repito que desde luego el título de la conferencia está elegido magistralmente y desde luego genera muchas expectativas. Así que es bueno abrir con una fantástica conferencia que seguro que lo es. Muchísimas gracias.